¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un día más, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty. Y el día de hoy les vamos a traer una pequeña guía del nuevo modo de juego del modo zombies. El clásico, bueno, no es el clásico, pero pues todos lo llaman el modo zombies, ¿verdad? Así es que pues vámonos para el juego, mis panas, porque aquí está. También próximamente les voy a traer el video de sacando la MX9 y la... ¿Cómo se llama? La llave inglesa, la llave, la que dieron apenas. Porque... ya la tengo en platino las dos, la MX9. La tengo en platino. Próximamente se va a traer el video al canal sobre sacando el Damasco. Aquí está. Próximamente tengo el oro y tengo el platino. Y también de la nueva arma, que es la llave inglesa. Está bastante... me gusta el diseño. Igual, la tengo en platino y en Damasco. Me falta el... No, perdón, en oro y en platino. Me falta el Damasco. Próximamente se va a abrir el video desbloqueándolo. Y también la guía para cómo desbloquearlo. Vale, de momento vámonos para el modo zombies rápidamente. Modo zombies me gustó, me gustó el modo de juego. El difícil es difícil. Claro que si no... Hay tres tipos de modo de juego, que es el modo, digamos que el tutorial, que de hecho lo tienes que hacer para que te den unas pequeñas recompensas. El modo clásico, el modo normal, el modo fácil, por así decirlo. Y el modo difícil, el modo difícil es bastante difícil. ¿Qué cambia? Pues que te hacen más daño. Hay más zombies. Los zombies esos que explotan. Y te rompen las torretas. Pero bueno. Mucha gente no. Como que no entiende bien. Cómo va el modo de juego. Yo tardé una o dos partidas en entenderlo. Aunque jugué el tutorial. Pero bueno. ¿Cómo sobrevivir más rápido? Obviamente tienes que jugar con amigos. Tienes que jugar con amigos que. Pues que sepan de qué va el juego. Obviamente entre amigos va mejor. Porque normalmente. Normalmente la gente te abandona, o sea, se lleva el coche y se va. Entonces aquí lo más importante es encontrar las partes de las torretas, hermanos. ¿Cómo encontramos partes de las torretas? Matando zombies, están en el piso, o rompiendo los cristales estos, las esencias del Eater. Vale, también importante recoger munición. Importante recoger munición. Vale. También es importante romper los cristales para recoger los pedestales. Los pedestales sirven para mejorar tus torretas. También hay habilidades para... Bueno, no habilidades, puedes subir de nivel tus torretas. Puedes subir tus torretas de nivel. Haciendo que sean más fuertes o cambiándolas a torretas lanzagranadas. O lanzabombas más bien. Igual bombarderas llameantes. Vale. Vale. También importante mirar el mapa porque en el mapa, después de cada ronda, caen drops. Y es bueno ir a esos drops. Es bueno ir por esos drops, hermanos. Vale. Yo no he encontrado ni un carajo, ¿eh? Creo que esta primera ronda va a estar un poco... Un poquito... Un poquito... Vale, voy a bajar un poco el audio del juego porque está bastante fuerte. Habla muy fuerte el Richtofen. Ahora muy fuerte, mi pana. Vale, más esencia de Eater. La esencia de Eater es para comprar torretas. La esencia de Eater es para desplegar torretas. Puedes desplegar hasta 4 torretas. Y una vez que las despliegas, puedes irlas mejorando con esto. Con los pedestales. El de nivel 1 es para mejorar tu torreta para que sea más fuerte, más rápida. El pedestal de nivel 2 la puedes usar para... Uy, ya viene la noche. La puedes usar para que tu torreta ahora sea lanzabombas, lanzagranadas. Oh, no. Antes de que me vaya, te llevo contigo. Vale. Aquí donde dice gestión de torretas, podemos comprar una torreta. Vale 500 de Ether. Entonces, importante, antes de desplegarla, hay que ver por dónde vienen los zombies para desplegarla. Normalmente casi siempre vienen de allá del puente y de este lado. Como allá ya pusieron una torreta, yo voy a poner una torreta acá. Cada hit que dé la torreta te va a dar uno de Ether. Como pueden ver arriba, me está sumando más uno, más uno, más uno. Vale, ¿eso para qué es? Sirve para desplegar otra torreta. Yo ahorita no puedo, está bloqueada. Solo puedo desbloquear una de cuatro. Conforme vaya avanzando las rondas, puedo ir desbloqueando más. Y también importante, bueno no, no importante, pero un pequeño hack que les traigo. Un pequeñito hack que les traigo, hermanos, es que cuando vengan los zombies
Estos que vienen. ¿Cómo se llaman? Los alcaides. Denles con la llave inglesa. Cuando vengan estos, no gasten munición. Denles con esta. No les van a hacer nada a ustedes y los van a matar rapidísimo. Los van a matar rapidísimo. ¿Vale? Denles con la llave inglesa a estos y van a morir en segundos. Y a ustedes no les va a hacer daño porque ellos van directamente por esto. A los zombies chiquitos sí mátanlos con balas. Miren cómo se buguean. Hostia. Dejen primero me deshago de los pequeños. También próximamente se va a venir el video sacando el cristal del Ether, el nuevo camuflaje del cristal del Ether. Vale, vale. Vale, 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 vale. Pum, pum, pum. Mucho cristal. Mucho cristal hay que conseguir, hermanos. Lo bueno también es que hay un pase de batalla, por así decirlo. Hay un pase de batalla del modo zombies. Aunque no es pase de batalla, pero bueno. Es como un pase de batalla, ¿no? Hay niveles para desbloquear cosas. Me agrada. Vale, ahora, importante. Agarren coche, abran el mapa. Y como pueden ver, hay drops aquí abajo. Hay un drop aquí. Hay que ir por ese drop, papus. Hola, buenas. Para su casa, señor. Vale, ahora tengo la torreta de nivel 2. Me sirve. La Rus, pues mira, me la llevo por esta que no me gusta. Además la Rus es moradita. Vale, munición importante. Ah, pero es munición de... munición de... de asalto. Entonces yo creo que ahorita en la torreta... bueno, en la... mira, voy a llevar mi acá. Ahorita en la máquina esta... podemos comprar armas personalizadas. Es como si fuera... esta, el centro de control. Es como si fuera una caja de esas de drop de Battle Royale. Vale. También importante, cada vez que vengan aquí, pueden entrar y mejorar su torreta. Como pueden ver, la torre Sentinela 2 lo que hace es que aumenta el daño y la velocidad. Es buena, pero la lanzagranadas es más buena para los alcaides. Entonces, recomendación mía, mejórenla siempre a las lanzagranadas. Pueden cerrarla en lo que se está mejorando. Y siguen looteando. Siguen looteando. No es necesario irse tan lejos a lootear. Con que simplemente recojan lo que es esto. Las modificaciones de metralleta. Con que recojan dos de cada una. Y un poquito de munición. Es bastante worth. O sea, es rentable. Y un poco de munición de las dos. Porque pueden utilizarla para... ya sea para un arma que encuentren. O para un arma que les dropee. O para un arma que quieran comprar. Vale, mira, por ejemplo, importante matar a los zombies también. Ok, como pueden ver, ahora puedo mejorar de nuevo mi torreta. No, me falta uno. Me falta uno para mejorarlo, ¿verdad? A ver. A ver, a ver. La puedo mejorar a lanzagranadas 2. Hace más daño, pero también la incendiaria es muchísimo mejor. Es mucho mejor. La voy a dejar así. La voy a dejar así, hermanos. Al fin, estas rondas no son tan difíciles, la verdad. Podemos sobrevivir. Lo que sí voy a hacer es desplegar una torreta normal. Vale, aquí solo hay dos, acá hay más. Voy a desplegar una de esta. Voy a desplegar otra torreta normal. La voy a poner justo aquí detrás. Y listo. Como ven, el lanzagranadas le hace muchísimo daño a los alcaides. Solamente hay que estar pendientes de que cuando vengan los kamikazes... los zombies en fuego que explotan en tus torretas. Hay que estar al pendiente de esos. Porque esos sí te dañan bastante la torreta. Pero bastante. Vale, puedo mejorar mi otra torreta lanzagranadas. Pum, pum, pum. Este modo de juego me recuerda mucho al Salvar el Mundo. Del Fortnite, ya lo sé. Y muchos van a decir, no, no, no es lo mismo. No los compares. Hermano, es literalmente Salvar al Mundo del Fortnite. Obviamente cambian ciertas cosas. Pero básicamente se trata de lo mismo. De defender un dispositivo en el centro.
Básicamente es lo mismo. Mira, hay que defendernos de estos. De los que explotan. Del detonador. Hay que estar siempre al pendiente del detonador. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Vale. ¿También saben a qué me recuerda un poquito? Al plantas contra zombies. No porque haya zombies, literalmente, sino porque tienes que ir poniendo tus torretas para defenderte. Puedes modificarlas. También está lo que es el nivel de prestigio, más o menos. No, si no recuerdo, creo que se llama el nivel de prestigio. Que es de que, por ejemplo, si tú tienes ciertos ítems, puedes, digamos que, subir tu nivel para mejorar ya sea el daño de tus torretas, el daño de tus armas, tu salud, y cosas así. El daño de tu llave inglesa. Yo lo que recomiendo es... Vale, ¿dónde cayó el drop? Uf, cayó hasta Crash. Cayó hasta Crash. Lo que yo recomiendo es subir a full tu nivel de torretas. Daño de torretas y el de daño de tu arma, porque es lo que más utilizas. La llave también la utilizas bastante, pero hasta cierto punto después la llave ya no es necesaria. Hay tanto zombie en pantalla que no necesitas, o al menos no te da el tiempo para matar a todos con la llave. Mejor súbele el daño a tus torretas y le subes el daño también a tu arma. Recomendación mía. Vale, di bastante vuelta, ¿verdad? Esta ubicación no me gusta. También importante saber que... como pueden ver, cambió la ubicación. Hay que ir hacia donde está el escudo. Como que la máquina se teletransporta a otro lado. Entonces, si ya no saben qué hacer, es que cuando vean que el escudito azul cambió de dirección en el mapa, ir hacia allá. Por eso les digo, al pendiente siempre del mapa. Al pendiente siempre del mapa. Vale, vamos a agarrar estos drops, a ver qué me dan. La MX9. Me gusta, me sirve. Me la llevo. Señores, cálmense por favor. Yo vengo en paz. Dejé mi AK sin querer. Vale, había otro drop aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Está del otro lado, vale. Vale. Lo siento. Ah, ya lo abrieron. Ah, no lo han abierto. Pensé que era bien abierto. Aquí está. Señor, buenas tardes. Listo, ya es libre. Vale, puedo tirar. Es que tengo bastantes cosas, de hecho. Vale, tengo buen armamento. Bueno, teletransportame. Tengo buen armamento para mejorar mis torretas y todo eso. Vale, voy a desplegar una más. Vamos a desplegar una aquí y otra aquí. De hecho, cuando se mueven puedes volverlas a desplegar aquí mismo. Vale, y ahora despliego dos aquí. Esta. Y esta la voy a desplegar del otro lado. Justo aquí. Vale, ahora esta la puedo mejorar a la lanzagranadas. Esta la voy a mejorar a lanzagranadas. Esta la voy a mejorar a lanzagranadas ígnea. Y listo, porque ya no tengo material. Vale, como les digo, importantes. Estar al pendientes de los que explotan. También del grandotote del centinela. Ese hay que desmadrarlo rápido a granadas. El que trae la metralleta. Ese que trae la... Oh, no. Uy, cuidado de estos. Vale, el perro no me preocupa, la verdad. Vale, mis torretas siguen intactas casi. Vean cómo el lanzallamas, la torreta de lanzagranadas ígneas, maravillosa. Es maravillosa. Vale, puedo mejorar una torreta, ¿no? No tengo material. No tengo material, vale. También, si les hace falta material para sus amigos, o si quieren tener más material siempre, pueden llenar su inventario de esto. Pueden llenar su inventario y meterlo dentro de la máquina esta, del almacén. Lo pueden meter aquí.
Y ya van compartiendo. Uf, hay que matar a este. Van compartiendo inventario con todos. Vale. Y se lo agarro a llaves. Ay, me aplasta. No, no, no. No, porque me aplasta. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. También importante estar al pendiente de la vida de esta máquina. La podemos reparar pegándole con la llave inglesa. Como pueden ver, la barra de arriba va subiendo su vida. Importante irla reparando también. Te dan puntos por reparar. Vale, esa es la última ronda, ¿verdad? Porque el día 3. ¿Verdad? Vale. Vale. Terminó la ronda. Terminó la ronda, amigos. Se ganó. Y eso que es la fácil. Como les digo, la fácil está fácil. Si sabes lo que tienes que hacer, ya vas a pasar cualquier partida en fácil siempre. Incluso hasta creo que con dos amigos la puedes pasar. Solamente jugando dos. Lo malo, miren, nadie hizo mantenimiento más que yo y el buen Berthold. Lo malo es que necesitas a tus amigos que sepan lo que tienen que hacer, como les vuelvo a decir. Y también en la modo difícil sí está difícil. Entonces, practiquen. Hay que jugar muchas partidas en este modo para ir subiendo de prestigio, creo que se llama el nivel que les comentaba. El nivel de prestigio. Creo que sí es. A ver. Hice el 32% de daño. Bien. Ayer hice como tres partidas el 60% de daño yo solo. No, ese es el nivel como del pase de batalla que les digo. Es que están bastante bien los accesorios. Creo que obviamente la gente por lo que viene a muerte es por la skin, ¿verdad? Por la skin. También la skin de la Shorty está buena. Pero ese es lo que les digo. El talento, el nivel de talento. Ese nivel se sube. Yo soy nivel 8. Consiguiendo los cristales estos que te van dando si eres MVP y después de cada partida. Como que te los van dando random y también te los van dando dependiendo del pase de batalla. Que seas de aquí del modo zombies. Por ejemplo, yo. Mi nivel de torreta es 5 de 10. Sí. Pero para subirla a nivel 6 necesito 600 de estos. Y 3 de estos. Del grande. 600 del chico, 3 del grande. Tengo 1000 del chico, pero solo tengo uno del grande. Entonces no la puedo subir. Puedo subir el blindaje de la torreta. Ese blindaje te va a servir mucho para el modo difícil. Porque los que explotan literalmente te revientan la torreta de dos explosiones. Entonces hay que empezarlo a subir un poquito. El nivel del arma también es importante subirla. Y el nivel de la llave de herramientas también. Pero bueno, poco a poco vamos a ir subiendo todo. Por eso yo voy a maxear lo que es el arma de la torreta. La mejora del arma. La herramienta avanzada y el blindaje. Digamos que la dureza, pues no la voy a maxear. Ni siquiera pienso subirla porque pues, como siempre trato de estar alejado de los zombies, no es necesario subirme mi vida, ¿vale? Y pues nada más, amigos. Si quieren jugar conmigo, ya saben que estoy haciendo streams todos los días en Trovo. Link aquí abajo en la descripción. Todos los días estoy haciendo stream y todos los días vamos a estar haciendo stream y jugando el modo zombies mucho tiempo. Porque hay que desbloquear esa skin, esas skins de esos camuflajes para las armas también. Y pues nada más, nos vemos amigos. Si no tienen un dúo o un squad, comenten su nick aquí abajo y se van agregando, sean amigos. Hagamos esto una comunidad bonita y sana. Y nada más. Los quiero, mis panas. Besitos de fresa.